Welcome to this session of the Irish Spanish Latin American Festival. For the fifth edition of the festival, we are talking about borders uh, over the weekend here in the Cervantes Institute in Dublin. Uh, for this very specific interview, we are delighted to welcome you, Alvaro Uribe. Alvaro Uribe, uh, you are uh, born in Mexico City. You are coming from Mexico, where uh, you studied uh, philosophy at the UNAM. And uh, you graduated uh, with a dissertation on John Locke's theory of knowledge. And uh, knowledge is at the heart of your, literary and, um, of your literary and intellectual output. We know you as a lecturer, we know you as a diplomat, we know you as a publisher, but above all as a writer. And this is why you are, uh, we were interested in welcoming you here. You are a very prolific and very multifaceted writer. With more than twenty publications, which spread from uh, bibliography for, from biography to from bibliography to the short story, to the novel to the essay. And um, you have also published in uh, the main uh, magazines and cultural supplements of Mexico, you uh, also have published in the USA, France, Germany, Peru, Venezuela, Costa Rica, and so on and so forth. Y tus obras han sido traducidas en muchas lenguas, incluyendo francés, inglés y alemán. Así que, para empezar, ¿cómo te a escribir? Me sucedió algo, muchas gracias por empezar, muchas gracias por, por invitarme. Empecé a escribir porque me sucedió algo que le sucede a todo el mundo, y si no, le deseo a todo el mundo que le sucediera, y es que me enamoré. Eh, muy joven como a los 14 o 15 años tuve mi, mi primer amor que desafortunadamente para mí y no sé si para la literatura fue platónico y quizá para sustituir la falta de aristotelismo pues la falta de carne en este, en este amor me puse a escribirle sonetos a mi novia para convencerla de que, de que me quisiera y estos sonetos yo los imprimía Estoy hablando de una época remota en la que no había internet ni computadoras. Ni nada. Yo los, los mandaba a imprimir en papel muy bonito y se los entregaba. Y yo espero hasta la fecha que esta novia, que ya no he visto en los últimos 40 años, haya destruido esos sonetos porque eran verdaderamente horribles. Eh, su única utilidad para, para mí fue que me, me permitieron saber que era una cosa que me gustaba, no necesariamente que podía hacer bien, pero que sí quería hacer bien y con esto empecé a buscar otras, otras formas fue prácticamente la única poesía que he escrito en mi vida pronto degeneré en narrador y empecé a escribir historias eh, de corte fantástico inspiradas por Jorge Luis Borges eh, Julio Cortázar Adolfo Bioy Casares los grandes narradores argentinos también por Juan Rulfo y Juan José Arreola los grandes narradores fantásticos mexicanos y estas fueron las primeras experiencias pues, que, que, que yo tenía. Repito, poesía y cuento, y cuento muy breve y, por supuesto, muy derivativo. Es difícil que no sea derivativo cuando uno tiene menos de 17 años. ¿These poemas de la fecha de su vida y esta fiction corta que uh, te mencionas fueron uh, influenciadas por uh, personas de su parte? de course literary people literary figures of this this side bueno uh, well, ya hablé de Borges okay. eh, Borges yeah. fue una influencia eh, casi una obsesión bueno ya estoy poco a punto de llamarlo una enfermedad para mí durante años yo eh, escribía para hacer cuentos como como Jorge Luis Borges incluso hice algún cuento eh, como un pastiche, que podríamos llamar una especie de imitación de Jorge Luis Borges. Esa fue una gran influencia. Y la influencia, quizá la más directa, porque Borges yo lo conocí, lo vi una vez o dos en mi vida y no, no hubo ningún tipo de, de contacto con él, me dio mucha vergüenza hablar con no, no, él, no encontré qué decirle. Eh, tengo una influencia que fue mucho más directa para mí y, y que sí determinó una manera de ver la literatura y es la de Augusto Monterroso, el gran escritor guatemalteco que escribió en México. Monterroso eh, impartía talleres. Eh, estos, estos talleres es, un, es una manera muy mexicana de iniciarse en la literatura. Son literalmente como un taller mecánico, pues, o como serían los talleres de los pintores en el Renacimiento. Uno trabaja con un maestro, uno aprende de ese maestro y también aprende de los otros discípulos del maestro. Y en México se hacen estos, estos talleres, muchas veces son las instituciones del gobierno las que los hacen, e implican becas para darle mayor seriedad y mayor intensidad pues, al trabajo. Y bueno, yo tuve la fortuna en el año 75, 74, 75, cuando yo era muy joven, tenía 21, 22 años, de pasar por las manos de, de, de Tito, le decimos Tito Monterroso todavía en México, y esto sí me, me, me influyó. Siempre, en un primer momento casi casi me convenció de no escribir, no de, no de seguir escribiendo. Tito, Tito era un hombre, era un muy buen hombre y un gran maestro, y él era escritor de brevedades, de textos muy breves, pero no no deseaba, no nos imponía a sus discípulos que fuéramos breves. Simplemente por imitación, por admiración, muchos de, de nosotros de los que fuimos discípulos de él empezamos escribiendo cosas muy breves y casi haciéndolas cada vez más breves. Una de las lecciones, por ejemplo, de Augusto Monterroso es que si puedes quitar una página de un texto, hazlo porque el texto va a mejorar. Y si puedes dejarlo en menos de una página, ideal. Y si puedes destruir el texto y tirarlo a la basura, mejor para la literatura, decía Tito Monterroso. Era el tipo de cosas que uno oía en su taller. Bueno, yo hasta la fecha... Me sigo sintiendo discípulo de Monterroso en un sentido muy preciso, y es que me imagino después de terminar un texto, de la longitud que sea, me imagino, trato de imaginarme qué pensaría Tito, y trato de, de suponer, si me fue bien con el texto, trato de suponer que le gustaría, o que por lo menos no le disgustaría demasiado ese texto, y así me siento satisfecho, todavía me, me, me enorgullece pues, ser discípulo de Monterroso. In these talleres, in these uh, workshops, you started on short fiction, but you have worked in many genres. What makes you go for such and such genre now, or does the theme of what you want to write about dictate the genre? Bueno, yo empecé también, desde, vamos a decir que para los 18 años ya sabía yo que de alguna u otra manera yo tenía que dedicarme a escribir libros. En aquella época que es remota. Eh, no había la idea de que un joven escritor va a tener inmediatamente un agente literario y que su primera novela se va a publicar cuando tiene veintipocos cuando tiene años y que la novela se va a traducir automáticamente a tres o cuatro idiomas o cinco o seis y que él se va a hacer famoso y va a viajar por todos los países del mundo defendiendo esa novela. Es una idea absolutamente legítima y, y muchos escritores... Mexicanos y latinoamericanos en general viven así ahora. Esa idea era impensable cuando yo empecé a escribir. Simple y sencillamente, no se nos ocurría que uno podía vivir directamente de la literatura, uno tenía que buscar actividades alternativas. El hecho de las actividades, bueno, son fáciles de definir. Está, está siempre está el periodismo. Eh, el periodismo tiene la ventaja de que suelta la pluma y la desventaja de que también la abarata. también de tanto escribir y de tanto tener que escribir. La página diaria a veces puede ser nocivo, el periodismo depende del escritor. García Márquez, por ejemplo, era un gran periodista y ya no le hizo nada de daño ser, ser, ser periodista, pero hay otros a los que sí. La otra manera tradicional de ganarse la vida como escritor es la cátedra, la, la academia, que también tiene sus buenas y sus malas, también puede, puede volver el pensamiento quizá un poco rígido y puede volverlo a uno eh, quizá desconfiado de las innovaciones. Y la tercera manera tradicional en América Latina, eso sé, sé que no ocurre en Irlanda, por ejemplo, es ser diplomático. Era una, es una, porque es una manera de, no solo de ganarse la vida muy, muy decentemente, muy bien pagado, sino además de viajar, conocer mundo. Y bueno, yo opté por esta, un poco por accidente, es muy largo de contar, pero digamos que la que me tocó a mí fue la de ser diplomático. Y yo me di cuenta de una cosa terrible, que es que yo pensé que ser diplomático era como, como tener una beca y que me iban a dejar escribir horas enteras y que yo iba a ir quizá unas dos horas a la embajada, y de repente resulta que es un trabajo, y es un trabajo muy serio, que no solo ocupa muchas horas de oficina, sino también muchas horas fuera de la oficina, de repente hay un momento en que pasan las semanas y uno no ha tenido tiempo para uno mismo. Y esto creo yo explica, por lo menos en mi caso seguramente sí lo explica, que yo empecé, yo seguí escribiendo textos breves, escribía pocos textos y los textos eran breves en la medida en que no tenía todo el tiempo que, que, que quería. Sin embargo, como lector, como admirador de la literatura, siempre leí novelistas con mucho interés y con mucho provecho. Puedo mencionar eh, entre los que me influyeron en mi propia lengua, a, sobre todo a Mario Vargas Llosa, bueno, también, todos leímos... A, a García Márquez, pero García Márquez era tan absolutamente presente que lo que hizo toda la gente sensata, y yo me considero en este punto sensato, fue alejarse de García Márquez porque inmediatamente se notaba. Ese, en cambio, la influencia de, de Vargas Llosa, que no tiene un solo estilo y que no tiene un solo tema, puede ser más provechosa porque uno, lo, lo que uno aprende es cómo estructurar una novela y un texto largo. Bueno, yo tenía esta idea y me fui tardando precisamente por estar muy ocupado y me tomó hasta los. Pues hasta los 40 años, yo, yo tenía dos libros de cuentos, desde los 35 años yo tenía solo dos libros de cuentos escritos y publicados. Y los, de los 35 a los 40 más o menos, con este poco tiempo, yo seguía siendo diplomático, me, me dediqué a hacer una, una novela. Y entonces soy, un, digamos, un novelista tardío. De entonces acá ya he publicado seis novelas, ya, ya mm. me sentí cada vez más suelto en el, en el género. Y, y bueno, así fue, así fue como pasé a la novela. Otro género que he practicado y que al que vuelvo es el ensayo. Y es un poco, en alguna medida, para descansar de las novelas, para descansar de la narrativa, para descansar de las voces que uno tiene que, que crear o que las voces que lo habitan a uno mientras está escribiendo una novela, es creo yo muy grato ir al ensayo porque en el ensayo... Toda literatura tiene sus... siempre hay excepciones, pero en, en el ensayo el autor habla con su propia voz, no es la voz de ningún personaje prestado, o digamos, el personaje que habla en los ensayos es un personaje que se llama como el autor, que tiene la misma experiencia que el autor y que tiene las mismas ideas que el autor, aunque, aunque pueda ser un personaje. Y, es, y eso para mí es un descanso de alguna manera. Entonces, cuando termino de hacer una novela, generalmente me quedo seco y... y cansado un poco, la, la gente habla de la depresión postparto. Sí. Bueno, yo nunca he parido nada como, como soy varón, pero el equivalente sí me quedo con ganas de seguir escribiendo, pero ya no algo tan, tan intenso y tan largo como una novela, y entonces he practicado, tengo un varios libros de ensayos, y he trabajado como, como editor hace mucho tiempo, desde que dejé, dejé la diplomacia hace ya 25 años, eh, me estaba absorbiendo demasiado el, el cerebro y el tiempo para dedicarme ya profesionalmente a ser editor y como editor me, me tocó trabajar en un principio mucho con historiadores mm. sin tener yo una formación de historiador tuve que interesarme en sus técnicas narrativas en sus técnicas investigativas para entender cómo hacían los libros y poder ayudarlos pues mm. como editoras y acabé haciendo una biografía en efecto eh, pues me resultó un poco yo no pensaba que le iba a hacer pero Aparentemente, lo que me sucede en los últimos 20 años, prácticamente desde que dejé de ser diplomático, es que no hay tema que no me sirva a corto plazo o a largo plazo para acabar haciendo un libro. Y, y no, hay, no hay experiencia que sea enteramente negativa, incluso las peores, eh, de pronto se transforman en, en algo que las, las mejoran. Mm. And the, and the... At the heart of your universe, of your intellectual and your fictional universe, you have this notion of border, which is our, what the festival is about. You have, crossed the, you have crossed the borders between different literary genres. You have used fiction as a means to deal with reality. Where do you see the border between reality and fiction? Why? is the I would like to Precisely, the reason why I accepted. venir a este, eh, a este encuentro, porque pensé que hablar de las fronteras, fronteras reales, quiero decir, las fronteras geográficas, políticas, institucionales, entre un país y otro, es una cosa que desde luego yo puedo hacer, pero lo puede hacer cualquier otra persona. Y en cambio yo puedo hablar de otras fronteras que no cualquier persona quizá lo pueda hacer. Y yo, yo he trabajado en, muy en particular en la frontera, o digamos, en la inexistente frontera entre la ficción y lo no ficticio. Utilizo muchísimo. Mi propia vida para, para, los, para, para hacer novelas. Cuatro de las novelas que he hecho tienen mucho que ver con mi experiencia directa. Pero habría que aclarar que eh, la experiencia directa es algo también tiene sus propias fronteras. Donde, uh -huh. ¿Qué se puede llamar experiencia personal y qué experiencia no es personal? Voy a dar un ejemplo. Yo digo que escribo lo que vivo. Pero lo que vivo incluye los libros que leo. Yo no sería yo, ni tendría la vida que tengo si no si no incluyera si no si no leyera, si no leyera todo lo que leo. Entonces automáticamente un libro que yo leo se digiere y pasa a ser material posible de un relato. Pero no solo eso, yo también fantaseo, yo también imagino cosas y eso es parte de mi vida. Entonces Automáticamente, aunque no me hayan pasado a mí, desde luego yo las incluyo. Bueno, también soy muy chismoso, como decimos en México, me gusta mucho, me interesa la gente y me interesa escuchar lo que dice la gente, preguntarle y que me cuente. Y bueno, cualquier cosa que, me que alguien me diga, yo considero que soy dueño de esa cosa. Incluso yo le digo a mis amigos conocidos, no tan amigos, también les digo que tengan cuidado con lo que me digan porque será usado en su contra. Eh, realmente yo me siento dueño de la experiencia de todo el mundo. Y, y bueno, también soy dueño de lo que veo en el cine y también soy dueño de lo que sueño literalmente. Y también, entonces, bueno, ¿dónde empieza la experiencia personal? ¿Dónde deja de ser personal mi experiencia? ¿Dónde si tú me cuentas algo, tú dices que es tuyo, efectivamente, porque te sucedió a ti, pero en el momento en que yo lo digo y lo, lo dijero, ya es mío, te estoy robando, te estoy chupando la sangre como un vampiro, pues soy, soy, soy un parásito, pero un parásito declarado. Entonces, de eso es, es, están, están hechos los libros, no solo. De mi experiencia literal. Y si hay una frontera, no debería haberla. Lo que pienso yo es, precisamente es que no. Incluso hablando, aunque un personaje se llame como se llama en la vida real, muchos de mis personajes, el narrador de varias de mis novelas se llama siempre, tiene un nombre que empieza con A y un apellido que sigue con U. Naturalmente es una alusión a Álvaro Uribe, que es, que es Pero no es exactamente esa persona. Muchas veces eso es. Lo más fácil sería que ese personaje sea mejor que yo y que sea lo que yo quiero ser y que sea más guapo y más joven y más simpático. Y, pero muchas veces no es cierto, muchas veces lo hago peor de lo que yo soy eh, porque conviene a la estructura del libro y porque conviene al relato. Entonces, hay que es real y que no es real. Yo digo que en un libro todo cabe y, y se llama novela no por su grado de realidad o su, su grado de falta de realidad, se llama novela por la forma por la manera en que el que hace el libro lo cuenta y por la libertad o falta de libertad. Si, si, si se toma libertades, el narrador naturalmente tiende a ser novelista, si se toma pocas libertades, pues puede que sea un historiador o un periodista. Son, ahí está la diferencia. Y aún esas fronteras son flexibles, son, hay, hay que jugar con ellas, si no, ¿qué hace uno? So basically, once you have finished this book, and this we are going to close the interview on this question when you are finished this book, you are going to be vampirized on your in your in turn, your book is going to be vampirized by the reader. Do you feel that you're abandon, abandoning the book when you're finished it and when the reader is reading it? Tiene que pasar por las manos del editor, eh, que requiere más trabajo. Tú lo vuelves a leer antes de que se publique. Pero, pero, en fin, una vez que el libro es el producto que es, digamos, una vez que está en su forma ya de papel, eh, literalmente el libro ya no es tuyo. Eh, real, y, y además, en un sentido muy, muy elemental de mercado, el libro es una mercancía y es de quien lo compra, no de quien lo vende, como todas las mercancías. Y, y además. El, el libro es, un, es una materia inerte. Si nadie lo está leyendo, el libro es un, es, es, es un paralelepípedo de papel con unas manchas de tinta. Para que esas manchas de tinta se conviertan de, de nuevo en personajes, en ideas, en sentimientos, eh, alguien lo tiene que leer y me tiene que ayudar. Yo, yo soy muy consciente de eso y es una de las cosas con las que juego en mis libros. Mis libros son deliberadamente fragmentarios, parciales, sí. incompletos. Los, mis libros siempre dejan zonas, si fueran un rompecabezas, sí. mis libros siempre dejan piezas perdidas sí. para que el lector tenga que ponerlas él y yo no puedo, desde luego no estoy ahí con él para decirle cómo es. Eh, no es que yo no sepa lo que falta, generalmente sí sé, pero no quiero decirlo. Y entonces estoy... Para mí es un juego la literatura, es un juego muy serio, pero es un juego. Estamos jugando el lector y yo, y el libro existe en la mente del lector, no en la mía. el libro sí. Si el lector no me ayuda, no hay no hay libro. Entonces, cuando uno dice, cuando, si te preguntan para quién escribas, pues para quien pueda completar mi libro, no, no, no. puedo escribir, para mí he escrito diarios y, y en algún momento, pero si el libro se lo doy al mercado, obviamente estoy escribiendo para que el lector haga algo con él y, y hay, por lo tanto hay que hacer lo mejor que puede ese libro para que el lector no pierda su tiempo. Es que hay, hay que imaginarte cuántos millones de libros no vas a leer en esta vida. Si alguien como tú me hace el favor de leer uno solo de mis libros, dejaste de leer el libro de alguien más. A lo mejor dejaste de leer un libro mucho más importante que a mí. Hay gente que me ha leído a mí, me consta porque he tenido la oportunidad de hablar con lectores, y no ha leído Madame Bovary. Yo siempre les digo que no sean estúpidos y que vayan y lean Madame Bovary y no me lean a mí están haciendo un enorme favor porque siempre estamos eligiendo qué el libro leer entonces yo creo que hay que darles todo lo que se pueda al lector para que él para que sea de provecho esa lectura para que lo haga pensar para que incluso con que lo divierta a mí me parece suficiente entonces esa, esa sería mi y también otra vez ahí cuál es la frontera no sé no sé qué tanto de lo que porque es muy raro poder hablar con un lector y que me diga exactamente qué entendió de, de mi libro ¿no? We unfortunately have to finish this interview now, but listen, Álvaro Ribe, thank you very much for your words, and thank you very much for letting us enter into your imaginary, fictional world. Thank you very very much. No, el agradecido soy yo de veras, eh? Thank you.